Las nuevas ideas comienzan con un ovillo. Esta es la frase que alienta día a día a las alumnas de la Institución Educativa Técnico María Inmaculada, quienes desarrollan en este taller todas sus habilidades y han podido concretizar el proyecto Comodidad que abriga Cojín Mágico. Sí, pues nos sentimos orgullosos como un colegio con secundaria de formación técnica en la cual pues nuestra institución ha participado con 3 proyectos en la etapa nacional del concurso Crea y Emprende 2023, en la cual pues nuestras señoritas estudiantes han dado a conocer todas las bondades que ofrece nuestra institución en las diferentes especialidades, ¿no? Y esto va a servir para que ellos sigan de repente apuntando, ¿no? Y fortaleciendo el área de educación para el trabajo en sus diferentes especialidades. En esta ocasión estamos en el taller de confección de prendas de vestir. Ya ustedes han sido testigos de los productos que están elaborando. Eso va a ayudar bastante a las señoritas, ¿no? A que en el futuro sean pues personas de bien, ¿no? Sobre todo, siempre están abocados al emprendimiento. Ellas son las Marianas, líderes por excelencia, que han representado a toda su especialidad, llevando consigo las ideas que un día nacieron en el taller de textilería y lograron clasificar al nivel provincial, obteniendo su pase posteriormente en el concurso Comodidad que abriga. A nivel regional, tras la sustentación de su proyecto, su clasificación se hizo posible en la etapa nacional. Este proyecto ha sido elaborado con todas mis compañeras de especialidad, pero nosotras somos las representantes. Por otro lado, se ha tenido en cuenta para la creación de estos productos el diferente tipo de segmentos de personas a los cuales nosotros podemos poner estos productos a la venta, por así decirlo, de tal manera de que no tenemos una edad definida, es decir, de que nuestros productos pueden ir desde niños hasta adultos mayores de edad. Gira. Yes. Nosotras nos abarcamos mucho, nuestras creatividades lo que tenemos. Hacemos una lluvia de ideas en el que nosotras damos lo que queremos hacer y entre todos probamos algo que nos guste a todas. Esto es un conocimiento que va más allá de lo académico. Nos ayuda a quizás explayarnos más en lo exterior, en lo laboral, en nuestra casa y no sé, en el mundo social. Para comenzar nosotros a tener el proceso, se ha tenido en cuenta la habilidad de cada una de nosotras. De tal manera de que primero se tuvo que comprar la lana, después se tuvo que organizar los materiales para una buena producción. De tal manera que teniendo todo esto realizado ya se pudo comenzar con el montaje de puntos, la producción como tal del producto y para finalizar tal vez algunos detalles de los cuales luego finalmente se agregó. Estos son los diseños de cojines mágicos que no solo cumplen la función de permanecer en las sillas, sino también fueron ideadas para usarse como mantas y capas. Su diseño ha sido elaborado con lana de oveja y producido durante 7 horas en el taller. Las adolescentes no solo buscan revalorar la cultura huanca, sino explorar sus habilidades para un futuro como grandes emprendedoras. Bien, el ministerio propone, presenta el concurso Crea y Emprende a nivel de instituciones educativas, a nivel de Huancayo. Las señoritas han presentado el proyecto. El proyecto es creatividad de ellas, ¿no? Ellas han iniciado con este proyecto y poco a poco se ha ido mejorando. Primero presentaron con la idea del cojín y luego vieron el otro uso que le pudieron dar como manta y finalmente también le dieron el uso como capa o chal. Este grupo de jovencitas ha decidido ocupar su tiempo libre en crear y plasmar con el ovillo aquella creatividad interna. De esa manera emplear su tiempo en actividades positivas y de aporte a la sociedad para que su día a día esté enredado en hermosas emociones y alegrías.